Beber 2 litros de auga o día. Cociñar unha receita nova cada semana. Aprender idiomas. Consumir 5 pezas de froita o día. Ensinarlle algo novo meu fillo todos os días. Gústame ir ao súper. Nuestro programa de hoy tiene un menú en el que va a predominar el vino. La cosecha de 2022, que ya está prácticamente a punto de salir las primeras botellas, pues de ella nos va a hablar Pablo Vidal, de cuáles fueron las características climáticas que acompañaron a su evolución en el viñedo y cuáles serán las características que nos va a dar después. También hablaremos con él pues de otros temas, como por ejemplo si el cambio climático se nos viene encima o no. Pero además, haremos un pequeño avance de cuáles serán los primeros concursos nacionales e internacionales a los que se presentarán o se van a enfrentar los vinos gallegos, que comienzan ya en febrero. Entre febrero y junio está prácticamente el grueso de los grandes certámenes internacionales. Terminaremos con una escapada, si nos da tiempo, hasta Hermelo, un rincón en la Limia portuguesa, a la orilla del río Limia, pero ya en Portugal, en el que se cultivan pues unas naranjas dulcísimas, como si estuviéramos en Valencia, algo espectacular, y que además en esta época del año todavía se pueden ir allí de excursión y comprar por capachos. Es una cosa curiosa que yo les recomiendo. Con estos ingredientes hemos preparado este programa. Bienvenidos a Cosas de Comer.